noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hello Arte TV. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel? Es un manager, trabaja en radio, en televisión, representa gente, estrellas, cantantes, pero vamos a dejar que él nos cuente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí es de día prácticamente, acá en Estados Unidos. Como puedes ver, hay un sol precioso, porque estamos todavía en verano. Y pues me siento muy contento, primero, antes que nada, primero Dios, por estar acá hablando contigo. Es un placer, ya que el público, las personas del ambiente artístico te quieren muchísimo, te aprecian muchísimo. Y yo pues me siento muy contento de ser parte de tu, vamos a decir, de tus admiradores y de tu radio audiencia. Oh, muchas gracias. Sí, sí. Y también, pues, antes que nada, si me permite, quiero darle las más expresivas gracias a mi Dios Todopoderoso, porque hace exactamente 4 meses salí del COVID y casi me muero, casi papá Dios me lleva. No me da vergüenza decirlo, pues la pasé muy mal. Estuve hospitalizado cerca de una semana. Gracias a Dios no me entubaron, porque no dejé que me entubaran. O sea, pedí que no me entubaran, pero me encontraba neumonía en ambos pulmones y pues te diré que no podía respirar mucho. Así, me cansaba. Ay, horrible, demasiado. Feo, no, fue una cosa muy mala, realmente, muy mala. Sí, esta pandemia ha dejado gente delicada con su salud, han fallecido muchas personas. Si no es un conocido, es un amigo, es un pariente, realmente fue tremendo. Sí, yo como te digo, pues por eso que te pedí permiso para darle la gracia primero a mi Dios Todopoderoso, que gracias a Dios siempre me ha ayudado mucho. Ese es el amigo que nunca falla. Gracias a Dios también nunca he fumado, nunca he ingerido drogas, gracias a Dios. Sí, me tomo un vino o en una cena cuando estoy con algunas amistades, algo muy social, pero bebo normal, porque parte de toda mi vida que he estado en radio y televisión, pues también tenía mi negocio de taekwondo. Soy cinturón primer dan de taekwondo. Entonces, entonces, gracias a Dios, pues eso me ha servido mucho para tener una disciplina en mi vida. Trato de no frecuento lugares, obviamente, normales, pero trato de no entrar en algunos lugares que pueden haber problemas. O sea, evito, siempre lo he evitado, sobre todo cuando viajo mucho. De hecho, cuando me contagié de COVID era porque iba a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia. Y antes de Colombia me iba a ir una semana a Río de Janeiro, que a veces me voy en vacaciones a Río. Pero llegando a Ecuador, pues me contagié de COVID. Y tuve que regresar a los 8 días, tuve que regresar acá a Estados Unidos, lo cual llegué un sábado. El domingo ya me llevaron a emergencia, porque venía ya, me sentía un poco mal, y ahí fue que me dijeron que tenía COVID y que tenía también neumonía. ¿Por qué neumonía? Claro. Porque estaba tomando, me dio mucha sed y estaba comiendo mucho hielo, mucho agua fría. Entonces, pues bueno, pero al final, pues para no hacerte la historia tan larga, pues pues gracias a Dios, pues Dios parece que me dio una oportunidad más de vida, y no me da vergüenza decirlo, ser sobreviviente de COVID, el cual pues me da la oportunidad de dar un testimonio y decirle a las personas que a veces dicen, no, a mí no me va a hacer nada el COVID, no, el COVID a mí nada me hace. Y te voy a contar 2 detalles rapidito. Un amigo empresario, que lo conocí en el Festival de Viña del Mar en Chile, que entre paréntesis ya ha ido 11 veces al Festival de Viña del Mar. Entonces lo conocí allá, que tuve el placer de presentarle a varios artistas internacionales. De hecho, en ese entonces yo iba con Chayanne, íbamos para cubrir todo el evento de él.
Y bueno, hace exactamente 30 días atrás me llama la esposa de él, diciéndome que él tenía como algo mal en su cuerpo y fue a correr bicicleta. Cuando llegó de correr de bicicleta en Perú, abrió la nevera y empezó a tomar jugo frío con la nevera abierta, o sea, la tapa de la nevera. Mal. Y entonces al otro día amaneció con malestar, vómito, lo llevaron y inmediatamente le encontraron algo bien, bien raro, neumonía, y al otro día murió. Ay, por favor. No duró nada. Sí. No. Y son cosas que Vamos a saludar un poquito a Israel Maldonado de México, que nos manda saludos. Él es director de un diario muy importante, así que gracias, Israel, por los saludos. Saludos, sí, me Israel. Decía. Saludos, Israel, saludos. México lindo y México lindo y querido. Y querido, como dice sí, el tema. Así tengo, es. Tengo el placer de conocer México y tengo el placer de haber sido compadre de José José, que un cantante famoso que falleció. Era el padrino de mi hija. Ah. Así que tuve varias oportunidades de ir con Pepe, como le decíamos, lo ha llegado. Uh-huh. Invitado por él a 3-4 conciertos en México. Y quiero mucho a México. De verdad, México, las veces que he ido me han tratado muy bien. Así que saludo a México. Seguro. Saludo a Israel y a México. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con mi pequeño cuestionario. Cha, 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 cha. Con las preguntas. Sí. Como para yo, Miguel Ángel. Sí. Como yo digo en mis programas de radio, tú me haces las preguntas y yo contesto las que yo quiera. Esa es broma, bueno, esa es broma. Esa es broma. No son difíciles. Es broma. Bueno, la primera pregunta. Como bien dice el audio que me has enviado y que yo hice un pequeño videito, dice, ¿quién es Miguel Ángel? Ah, pues mira, pero antes que nada te voy a decir, tú dijiste una palabra en chino. ¿Qué significa para ti cha 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 chan? ¿Qué significa para ti? Bueno, en realidad cha 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 chan se dice cuando algo va a pasar o se sacaba de algunas películas. Sí, depende. Sí, cha 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 chan significa jocosamente cha 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 chan significa suspenso en chino. Claro. Suspenso. Eso lo dicen jocosamente, obviamente. Sí, claro. Bueno, está linda la broma. Sí, es una bromita. Sí, pues, cha-cha-cha-cha. Pues fíjate, ¿quién es Miguel Ángel? Miguel Ángel es una persona de signo Libra, creyente, okay. Creyente en Dios, no al 100%, al 1000%, al millón, pues, no tengo inmensidad para decir cuánto amo a Dios. Soy una persona que romántica, detallista, me encanta la música, me encanta el jazz, me encanta viajar. Me encanta inventar en la cocina. Claro, no soy un chef, pero me gusta inventar. Me queda bien a veces las cositas, ¿no? Está bien. Y pues, como te dije, pues trato también de hacer el bien y no mirar a quién. Perfecto, muy bien. ¿Cómo has comenzado en este camino? Porque tú naciste en Puerto Rico, ¿es así? Es correcto, sí, es correcto. Sí, Puerto Rico, y tengo también la dicha de mi madre que está en el cielo, junto a mi padre, pues ser hijo único, y mi madre querida, que siempre la llevaré en mi corazón, ella era chilena. Ah, ok, Entonces, obviamente soy ciudadano americano, pero por mi madre, claro, no tengo familia allá, pero por mi madre, pues obviamente uno no puede negar a la madre, pues mi madre es chilena y sí, pues cuando me tocó ir a Viña del Mar, las veces que también ella me acompañó junto con papá, que papá es Puerto Rico, falleció también, pues obviamente ella iba a ver a su familia, o familia también mía, pero en sí yo estaba en hotel mientras yo estaba trabajando. Pero también como Chile, pues, las veces que he estado ha sido en el festival. He estado con la Teletón con Don Francisco, ¿no?
Pero muy bien, de verdad me siento muy, muy bien de haber nacido en la Isla del Encanto y amo Puerto Rico como tú amas Argentina. También tengo que hablar que tu país, las veces que he estado, 4 veces, he tenido muy linda experiencia, se come riquísimo las carnes y buenos vinos. Sí, el asado. Sí. De hecho, pronto, apenas termine la pandemia, ya pienso ir a Argentina, porque te voy a dar una primicia, discúlpame que me vaya, me acaban de nombrar manager internacional de un evento que se va a hacer muy importante en Argentina, que es en la provincia de Malvinas, algo así, que está cerca de Buenos Aires, no la isla, Entonces, pues voy a estar virtualmente representando y apoyando, obviamente, a este sector y todos los artistas de Argentina. Bien, ¿cómo comenzaste siendo manager? Porque uno no nace manager, ¿cierto? La vida va haciendo los contactos. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a ser manager de Estrella? Pues fíjate, primero estudié periodismo con concentración en publicidad, porque yo quería ser pianista, fíjate, mira eso. Yo quería ser pianista, pero mi viejo, como veterano de la guerra y etcétera, etcétera, me decía, no, que el piano, eso es más femenino. Y pues, los preconceptos, ¿eh? Claro, obviamente. Y entonces, en ese entonces, pues, tendría, qué sé yo tendría como, estaba ya para entrar a la universidad, pero mi deseo era haber sido concertista de piano, lo cual nunca lo logré, pero seguí estudiando publicidad, seguí estudiando periodismo, etcétera, etcétera, y en el camino, pues, sale la oportunidad de hacer un programa de radio de farándula. Lo hice, no me gustaba mucho porque no estoy de acuerdo con los chismes, ¿no? Y pues bueno, y luego de ahí pues seguí y de repente ya empiezo ya como a manejar. En ese entonces había un grupo muy famoso que se llamaba Menudo. De ahí sale Ricky Martin, entonces. Ricky Martin, sí. Exacto. Y sale Bobby también. Rosa. Sí, Robbie, sí. También en Los Chicos sale Chayanne de Los Chicos. Chayanne, sí. Y entonces ahí viendo que ya tenía ya mucho contacto a nivel de radio y televisión, pues se me llega a las manos unos muchachos que me dicen que lo ayude, que por qué no lo saco en televisión, y le pongo el nombre de ellos Carisma con K. Carisma es con C, pero lo puse merchandise, en comercial con K. Lo cual, pues, le grabé unos temas, pegamos un tema muy famoso que se llamó Vamos a la playa, vamos a la playa, Sí, lo pegamos, grabé Moliendo Café, varios temas le grabé, y ahí, en todo ese tiempo, ya yo era amigo de Edgardo, y soy amigo todavía de Edgardo Díaz, dueño de Menudo. Y le digo a Edgardo, me gustaría abrir los conciertos de Menudo, pero Menudo pegadísimo. Y Edgardo, al ser un amigo, entonces me dice, no, está bien, perfecto, hazlo. Y empecé a abrir todos los conciertos, mi grupo empezó a abrir los conciertos a Menudo y fue un éxito rotundo el grupo. Pasaron anécdotas que Edgardo metía a Menudo en helicóptero, entonces yo lo quería colocar el grupo mío con músico, entonces Edgardo me dijo, no le metas músico porque Menudo va sin músico y no te me adelante. Entonces yo ya a los estadios, él entraba en el helicóptero con Menudo, yo entraba con limusina, hacía un espectáculo, obviamente siempre pidiéndole el ok, el acuerdo que esté claro, porque no ella era la figura. Pero, y de ahí ya fue una cosa que empezó todo a evolucionar más, viajes, en fin, y luego de ahí, pues, viene un boxeador muy famoso en Puerto Rico, Macho Camacho, campeón mundial de boxeo, y ya los padres quisieron que Macho Camacho se fueran a vivir a Miami, y ya el grupo se siguió en Miami, bajo la tutela de la empresa de Macho Camacho y etcétera, etcétera.
Y a ellos ya empiezo ya en televisión, donde tuve el placer de trabajar con unos argentinos que fueron los que me indujeron más a la televisión. Estos señores son muy famosos en Puerto Rico y creo que también en Argentina. Me cuentan que ellos tenían un programa en Argentina que se llamaba La Feria de la Alegría. Me cuentan que era un programa muy pegado, muy, muy famoso. Y en Puerto Rico se hizo un programa que se llamaba Super Sábado, donde iban todos los artistas más grandes y juego. Y yo estuve con los señores Saco, de asistente de producción, como 5 o 6 años. Y por ahí empecé en televisión. Luego me llamó otro canal, Guapa Televisión. Y luego, pues, en fin, por ahí seguí. Y Por empecé ya a ahí manejar comenzó. artistas y ya. Y luego ya empecé ya llevando artistas a las teletones internacionales y todo eso. Me fui a Bueno, mi España, próxima. Sí, te escucho. me fui a España a vivir porque ya en Radio Televisión Española me contrató también para hacer programa. Estuve 3 años en España. Y ahí por ahí ya seguí, Dios me fue abriendo las puertas. Así es. ¿Tienes alguna anécdota interesante para contarnos Oh, sobre? hay tantas y Pero tantas. elige, sí, pero elige una A ver, solita. una. Fíjate, a ver, ¿cuánto te puedo decir de tantas, tantas, tantas? A ver, te voy a contar algo que me sucedió porque yo no soy cantante. Yo no soy cantante. Pero en ese entonces, mi gran amigo Angelo Medina, que en ese entonces era el manager de Ricky Martin, y ahora actualmente es el manager de Maná. Y me dice Ángelo, wow, me dice, tú tienes buena voz en la radio, ¿por qué tú no haces algo de poemas? Y yo le dije, es que yo soy romántico, pero hacer poemas como que no. No, hasta que me dio el gustito de hacer algo y empecé a hacer unos temas que eran cover. Entonces yo le puse, invertí yo mismo. Y hice un CD que salió, se llamó Miguel Ángel desde Puerto Rico, 21 éxitos a mi estilo. Y a mi estilo, ¿por qué? Por la voz, ¿no? En ese entonces estaba empezando el reggaetón bien fuerte. Y yo dije, bueno, si el reggaetón está con vaya, oye, mami, tú sabes que papá, papá, y qué sé yo, papá, y todo, mamacita, y todo eso. Y dije yo, pero ¿y si yo hago algo diferente al reggaetón, romanticón? Y me metí en el estudio y empecé, iba a hacer algo con 6 temas, después lo hice con 10, después le cogí el gustito con 12, y a la vez que como estaba ya en Radio FM, en I96 FM, tuve el honor en mis programas de radio de tener invitados como a Luis Miguel, a Fonsi, mi gran amigo Ricardo Montaner, Thalía, Chayanne, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Marc Anthony, etcétera, etcétera. Y yo dije, wow, voy a hacer algo, unos covers a los artistas que yo admiro. Entonces ahí Alejandro Sanz me dio permiso para hacer 2 temas, El Aprendiz y Si tú me miras. Armando Manzanero, que tengo el placer de haberlo conocido, tuvimos una amistad bonito, o sea, superficial, conozco más a su hijo, que de hecho el hijo nos conocimos, fue bien, bien interesante porque nos conocimos en el avión, con José Pablo, ¿no? Con Juan Pablo, perdón. Entonces, y nada, empecé a grabar y ahora viene la anécdota que me pasó, que nunca, no, nunca se me olvida eso, porque estoy metiendo la voz a las 2 de la madrugada y estoy haciendo un tema que se llama Te extraño, que es de Armando Manzanero, que en paz descanse, y que la grabó Luis Miguel, entonces te extraño, tararirurararara, muy precioso el tema. Pero ¿qué sucede? Que a las 2 de la mañana yo estaba colocando la voz y ya a las 9 de la mañana yo entraba a cirugía porque me iban a operar de hernia, de 2 hernias inguinal. Y cuando empiezo a hacer el tema, porque todos mis temas son bien romanticones, y entonces yo empiezo en los temas, cuando empiezo a hacer este tema, pues
sentía dolores, sentía muchos dolores, y yo le hacía a mi ingeniero que cortara. Que corte. Sí, porque yo empecé a empezar el tema, y ya se había grabado con músicos, todo lo grabé con buenos músicos, gracias a Dios, y cuando estoy grabando, cuando ya empieza la música, ¡pam! ¡Tam, tam! Empieza todo, y de repente yo digo, ¡ay, te extraño! Como se extrañan las noches y los días, y después más adelante yo digo, ¡amor! ¿Cómo? ¿Cómo te extraño? Pero esos quejidos eran por el dolor que tenía de la hernia. No era que yo, okay. La canción iba así. O sea, cuando yo estaba con la canción, yo decía, y la canción dice, te extraño, tararara. Después viene otro puente musical, y bueno, entonces ya él no aguantaba los dolores, y le digo a él que corte, y el ingeniero me levantaba el dedo pulgar, y dice que yo iba bien, y yo le levantaba el otro dedo, que ya tú sabes que es de enojado, ¿no? El otro dedito, ya tú sabes, y entonces me hacía que no, decía que siga, y yo le levantaba el otro dedo, y no, y la música corriendo, y yo, ay, cómo te extraño, y seguía, y al final termino de grabar, y yo digo, mira, eso, no, espérate, escucha, y lo empezamos a escuchar el tema, obviamente, sí, claro, quedó bien, pero eran muchos los quejidos, y claro, cuando tú lo escuchas este tema, tú juras que es para una mujer, Y no es para una mujer, no es para una mujer, es porque sentía los dolores de la hernia, y esos son dolores horribles, horribles, y yo cuando estaba grabando, nunca se me olvida, yo estaba tomando Quick con leche, un Quick que es como una chocolatina. Sí, chocolate. Uh-huh. Sí, pero un poco caliente por las cuerdas vocales, eso fue lo que me daba, y como que tampoco eso era para los dolores, sino que era como que, ¿qué es lo que había en esos momentos? Porque no quería café, no quería té. Entonces la empleada del estudio me dijo, mira, toma chocolate, está bien. La cosa que terminé, y ahí fue, ¿qué sucede? Que cuando ya grabo, terminó todo, pues justamente estoy en Panamá y estoy con una presentadora muy elegante, muy, muy bella. Claro, no como tú eres más bella que ella. Gracias. Entonces viene, me dice ella, le cuento toda la historia, así como estamos hablando tú y yo. Sí. Sí, entonces pues dice, wow, y todo. Dice, bueno, ¿y qué te parece que nos interprete la canción de Armando Manzanero? Entonces, sí, bueno, para mí un placer. Entonces me dice, bueno, y ahora con ustedes vamos a presentar a Miguel Ángel de Puerto Rico en el tema Las Hernias. No, perdón, te extraño, decía ella. Entonces siempre bromeaban con la hernia. Con la hernia. Fíjate, y los músicos cuando me tocaba, íbamos a hacer un X show, entonces veníamos, ¿sí? Ok, ¿qué tema va? Va de tal tema, y la hernia, ya se quedó la hernia, pero si nosotros, te hernia. Extraño, sí. Ya ¿qué te parece ahí. Si le escuchamos a la hernia? Digo, perdón, te extraño. Tú lo tienes, ya la tienes. Lo tengo, vamos a escucharlo. Qué sorpresa, ok, gracias. Noches sin estrellas. Cómo se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios que me hace daño. Ay, te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río. Cuando el sol brilla. Cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Ay, te extraño. Como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no
consigo el sueño. No, no, no te imaginas, amor, cómo te extraño. Ay, te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieran, no sé, pero te extraño. Te extraño. Extraño cuando camino, cuando lloro y cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho, mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Ay, te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño. Amor, ¿cómo te extraño? Estamos de vuelta, Miguel. Hermosísimo. Gracias. Qué hermosa, gracias. Interpretación. Nadie va, gracias, a decir que tenías hernias. No, que son, no, la, no, causa. No, de este, no, 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 no. No, fíjate. Pero también es. Te tengo que felicitar. Me encanta el opening de tu programa. Qué elegante. Que no tienes nada que enviarle a Miami aquí, a ninguna radio. De verdad, te felicito. Gracias. Muy precioso. Gracias. Pues gracias. Sí, no, y así también. Otra vez también que estábamos conversando también, me sucedió en uno de los viajes que me llevaron para hacer unos shows, que fue precisamente en Valencia, en España, y salió el tema de el tema que se llama Voy a apagar la luz. No sé si te recuerdas que dice Voy a apagar la luz para pensar en ti. Pues para pensar en ti. Y obviamente, esas personas, hay muchas personas que cuando han escuchado mis temas,
me dicen de que se han puesto a escuchar y han entendido mucho mejor la letra, ¿no? Y esta persona me dijo, esa canción es de Armando Manzanero. Sí, es de Armando Manzanero. Me dice, ¿y tú sabes lo que dice la connotación? Obviamente, claro. Pero muchas personas no saben. Y ese tema que yo admiro mucho, digo, lo admiro y lo admiraré toda la vida al señor Armando Manzanero, que Dios lo tenga en su santo reino, es un señor de la canción, de un compositor. Ah, por supuesto. Y fíjate, ese tema es un tema erótico. Sí. Fíjate, erótico. ¿Por qué? Porque el tema cuando dice, por ejemplo, cuando se canta, pero obviamente cuando yo lo hago al estilo mío, que digo, voy a apagar la luz para pensar en ti. Y ahí podré imaginar todos tus secretos. Entonces, ¿qué sucede? Es prácticamente un tema sexual, fíjate. Porque cuando te habla el tema, voy a apagar la luz, que dice en una parte, dice, ¿cómo te besaré? ¿Cuánto te acariciaré? Y todo es algo tan sutil que lo escribió Armando Manzanero, que de verdad es un tema tan precioso y es muy erótico. Y obviamente Armando Manzanero, como también otro gran compositor que es Juan Luis Guerra, todo es para el amor, todo con sutileza. Y por eso que digo yo, que siempre he dicho de que los compositores, los que son buenos compositores, escriben, no tienen que ofender con la letra, ¿no? Porque hay formas de decirle algo lindo a la mujer, cosas, con sutileza. Claro. ¿Y qué opinas ahora de el reggaetón, por ejemplo, las letras del reggaetón? Sí, ¿no son muy crudas? Fíjate, yo te digo una cosa, el reggaetón ha tenido una variante, ¿no? El underground, que le llaman el underground, que cuando si vamos un tiempo atrás, Vico sí, que es el, vamos a decir, el papá de todo, porque empezó underground antiguamente, en Puerto Rico, tú escuchabas reggaetón y eso era de que tú eras de un estatus social bajo, o sea, te miraban mal. Sí. Por eso que le llamaban underground, que para las personas que muchos yo sé que saben el significado en español, pero para los que no saben, underground es bajo la grama, que quiere decir, pero la verdad viene siendo tapado entre debajo de la mesa, escondido, por eso está el underground. Entonces, claro, hubieron temas muy bonitos, pero que también cuando ya empieza un paisano, el cual pues empezó bien, pero ya después se fue la mano, que me refiero a Bad Bunny. Bad Bunny te habla crudamente de las pompis de la mujer, claro, él te la dice de otra forma, y dice que la puertorriqueña lo hace mejor que la dominicana y que esto que lo... Yo encuentro de que sí, dio un boom, le gustó al público, dio un boom grande, porque fue el primero que se atrevió a ser bien crudo. Pero por eso mismo que muchas emisoras lo vetaron, ya no tocan la música así fuerte, ¿no? Con malas palabras. Pero hay otras personas, por ejemplo, que pueden hacer urbano y no se van al extremo de malas palabras, porque yo encuentro que tanto los artistas como tú, como yo, que estamos en los medios, pues al informar, al cantar, al compositor, pues hay que pensar también en la juventud que lo ven a uno. A ti misma, por ejemplo, te ven, dicen, wow, qué simpática es ella, yo quisiera ser como ella. Y si tú les das eso angelical tuyo, esa carisma tuya, entonces quizás va a salir una locutora, una presentadora que va a seguir tus pasos. Entonces, por eso que tenemos que cuidar bien y llevarlo mejor al vamos a decir, al pueblo, no al público, para que sobre todo la juventud, que es el futuro del mañana,
pues también pueda podamos deleitarnos de esa voz de esa persona, de cómo compone esa persona, etcétera. Pero no estoy de acuerdo con los malos, las malas palabras, porque no, yo encuentro de que para tú decir una mujer que tiene buenas nalgas, pero tú le puedes decir, bueno, tiene bonitas pompis, qué caderas más lindas tiene, o sea, pero también... insinuar con otras palabras, claro, sin ir directo. Claro, a, claro. Porque más que nada es una... Yo, mujer, yo no lo encuentro como una agresión verbal más que... Claro, claro, claro. Ya no, ni me fijo en la canción, no me fijo en la música, porque ya lo siento como una agresión. Ojo, es personal, es mi opinión, claro, es como me claro, hace sentir ese tipo claro. de música a mí personalmente. Uh-huh. Pero yo creo que las mujeres no se sienten bien respecto a este tipo de... No digo la música, este tipo de letra, o cómo están... A veces ni rima tiene... No, pero tú también... ¿Cómo está hecho, tú, cierto? Sí, así tú que... también, tú caminas, por ejemplo, por aquella avenida de Argentina, de Francia, de donde sea. Y claro, y tú vas caminando y quizás vas con una mini, vas con un cuerpo, obviamente, o el que le agrada a las mujeres, pues mira, wow, qué linda esa mujer, qué bella. O si uno va solo, pasa por el lado, uno la mira y dice uno, wow, qué bien se ve, está bien buena, lo que sea, pero ya interiormente. Pero decirle claro. a una mujer, vaya mami, qué rica tú estás, no. La mujer, pues, si hay, ahora yo prefiero decirle a una mujer, si tuviera que decirle algo, diría una mujer, yo por ejemplo, buenos días, Dios bendiga tu belleza, ¿me entiendes? Ya no la estoy ofendiendo, ¿no? Porque no, al solo no, porque si yo le digo a una mujer, Dios bendiga tu belleza, o discúlpame, qué hermosa eres, ¿no? Pues son palabras que no sí, se puede. Son palabras que son palabras que son bellas palabras, pero hay que ver claro. cómo lo toma la mujer, sobre todo en estos tiempos, ¿eh? Ha cambiado mucho de hace unos años hasta ahora. La cosa ha cambiado, entonces, sí, entonces a veces, aunque las palabras sean bellas, solo el hecho de dirigirte y decir algo que la mujer no pidió, no puede también resultar, no, puede a veces resultar, depende de la persona, ¿no? Como siempre digo, depende de la persona. Probablemente no le guste, pero las cosas han cambiado. En la época, fíjate la época que Armando compuso este tipo de música, los boleros, sí. era todo tan delicado, tan sutil, tan romántico. Y se pueden decir bellas cosas sin necesidad de esa... agresión verbal, a veces yo lo encuentro. Pero, claro, bueno, como bien digo, es mi opinión y no quiero decir que... No, pero fíjate, no nos vamos tan lejos. Tu país, Argentina, o uh-huh. Uruguay, o el mismo México con unos lindos boleros, Argentina, unos tangos ¿sí? preciosísimos. De hecho, claro, yo... Claro, sí, ¿cómo no? Sí, de hecho, yo tengo una persona que tuve el placer de conocerla cuando fui hace dos años y medio, a tu país, y tuve el placer de conocer al señor Cacho Castaña. Ah, Cacho Castaña, que en paz sí. descanse y, también. Sí, y tuve el placer de conocerlo, y tuve el placer de estar en su café Nostalgia, café Humedad, algo café así. Un amigo me llevó porque yo le pedí que quería conocerlo porque siempre miré sus canciones y de hecho en el karaoke, que me encanta ese colgar karaoke, de hecho tengo karaoke acá y pongo acá el televisor, todo eso, uh-huh. y entonces pues yo hago un tema de Cacho que se llama Espalda con Espalda y en silencio, me encanta, y otras canciones más que hace Cacho, y lo fui a conocer, me recibió muy bien. De hecho, me atendió muy bien, me atendió muy, pero muy bien, a nivel que fui invitado por una segunda vez. Cuando fui la primera y segunda vez, me dijo, no, esta es tu casa, y
era invitado mío, no me dejó, no por no gastar, ¿no? Sino que fue muy caballeroso, me atendió bien, no dejó que yo gastara nada. Muy, muy, muy caballeroso y... Un señor, y sí, no, lo tremendo, y me contó cosas bonitas, nos reíamos, vi cómo la gente lo quiere, y la verdad que tanto como Cacho, como también otros grandes artistas que ustedes tienen, que si lo empezamos a enumerar, no vamos a terminar más. Tenemos que hacer 10 programas de radio, pero fíjate, ese mismo tema de que espalda con espalda, si tú lo ves, un tema erótico, no dice nada vulgar, está hablando de que el tipo está acostado con esa mujer, pero está pensando en el amante, en lo que sea. Entonces, claro, son temas, pero son temas a lo que estábamos hablando recién, sutiles, que saben cómo llevarte la pluma en el papel y en lo el que papel. Van. Exactamente. No, o sea, hay buenos compositores. Mira, Miguel Ángel, tenemos muchísimas cosas por lo visto para conversar, así que va a quedar pendiente otra entrevista para continuar. Sí, sí, para mí sería un placer. Sí, yo encantadísima de tenerte en mi programa. Y te voy a hacer una última pregunta como para ir cerrando. Sí, cómo no. ¿Cómo quieres cerrar la entrevista? ¿Cómo quiero cerrarla? Dándole gracias a Dios que me permite estar frente a tu programa y poderme comunicarme a través tuyo para todo tu público que te sigue. Y tengo que darle las gracias a él, porque sin él no estaría contigo ahora. Comprendo, sobre todo por lo que has pasado hace tan poco tiempo. Correcto. Es muy, muy comprensible y te agradezco muchísimo que hayas estado en mi programa. Quedamos pendientes para un segundo, ya te voy a ir avisando. Gracias, gracias. Probablemente cuando esté en Miami tomaremos un café y conversaremos más. Claro, sobre claro que sí, claro que sí. Y también quiero pedirte, a ver si me haces un gran favor, a ver si pronto también yo tenerte en mi programa de radio que se llama Chéverísimo FM TV, que salgo por todo Estados Unidos y también dándole gracias a un gran amigo, Joseph, que es el dueño de un gran canal en Canadá, en Toronto, y Frecuencia 5, que son los que me permiten. En este momento estoy saliendo, estoy contigo acá, pero estamos saliendo por Canadá, estamos saliendo, también te doy las gracias a Uruguay, también a TV On Chile, que también se enlazó conmigo, para que te están viéndote en Chile también, nos están viendo, y para mí es un placer que estos grandes amigos míos, que son propietarios de estos grandes canales, el canal de Chile, a Juan Toro, que es el canal de los artistas en Viña del Mar, pues el solo hecho de saber que iba a estar contigo, me dijo, no, él es un chileno, pero más argentino que chileno, porque es nacionalizado argentino, y ama Argentina, y su mujer, de hecho, es de Salta, así que, de hecho, me estaban diciendo que te enviaban saludos también, y vuelvo y repito, también para Frecuencia 5 TV y Radio FM en Canadá, en Toronto. Muchos saludos, gracias también a Joseph por todo lo especial que siempre hace para mis programas a nivel internacional. Y para ti, un fuerte abrazo grande, que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha salud, y sobre todo mucha salud y mucha prosperidad para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias, igualmente, Miguel Ángel, y nos estamos hablando pronto. Chévere. Besitos. Bye bye. Besitos. Bye bye. Chao. Bye bye bye. Bye. Chévere. Y bueno, nosotros continuamos con una tanda para ir cerrando el programa. Muchas gracias. I never made it, but I know what it takes. Someone is faded by a mix of